La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y María Santísima de la Paz presentó anoche en el Salón Liceo del Círculo de la Amistad de Córdoba un intenso programa de actos con motivo de la coronación pontificia de esta imagen mariana el 11 de octubre de 2020. Como aseguró su hermano mayor Enrique Aguilar, esta cofradía ha definido un programa de actos completo, ambicioso y multidisciplinar para celebrar el camino que llevará hasta la coronación de esta advocación mariana. Un programa que constituye una apuesta fuerte y decidida y que supone la materialización del trabajo de los últimos años y de la cooperación de numerosas personas y entidades que han querido contribuir con este momento tan dulce de la hermandad. En el mismo se dan cita diversas actividades culturales y cultuales, comenzando este próximo domingo con un rosario matinal de la Virgen de la Paz que llegará de manera extraordinaria hasta la Iglesia del Juramento, una exposición dedicada al autor de la imagen, Juan Martínez Cerrillo, el próximo mes de noviembre, otra sobre la Divina Pastora en enero, charlas formativas, vía lucis, concierto y pregón conmemorativo conforman el listado de actividades. Solo me queda animaros a todos a que participéis de la totalidad de los actos de celebración de la coronación y que disfrutemos todos unidos de este acontecimiento histórico que está por llegar con la coronación de nuestra madre. Que Córdoba sea por siempre corona de la paz. Ya en vísperas de la coronación, el 26 de septiembre, José Juan Jiménez Gueto ofrecerá el pregón de la coronación, mientras que el sábado 3 de octubre, la Virgen de la Paz será trasladada a la catedral para presidir un triduo preparatorio que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de octubre. El día 11, en una ceremonia presidida por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, la imagen será coronada. Este mismo día por la tarde volverá en procesión triunfal a Capuchinos.